Pues seguimos aquí, estamos esperando también a ustedes, los jugadores los veo muy, muy contentos con los hinchas. ¿Y esa acogida que han tenido acá, cómo se siente? No, bien, la verdad que a todos lados que voy, Peñarol, siempre hay gente que acompaña y bueno, acá no fue la obsesión, la excepción, y bueno, hay una cantidad de uruguayos, se ve en el público, en la cantidad de gente que hay, y bueno, a todos lados que va a Copa, así que estamos muy contentos. Muy bien, y en el terreno de juego, jugar con un Miami United, que es un equipo local, ¿cómo ha visto también ese nivel? Bien, bien. Aparte, bueno, ellos llevan más o menos el mismo tiempo que nosotros haciendo la preparación. Más que nada estos partidos son físicos, bueno, pero yo creo que encontramos buen juego y bueno, es lo que exige el entrenador y creo que salió bastante bien. ¿Gana Peñarol? Sí, obvio, obvio, siempre. Claro que sí. ¿Hasta cuándo se quedan en Miami? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el itinerario de Peñarol? Bueno, el itinerario ya mañana domingo entrenamos por la mañana, de tarde descansamos, ya el lunes doble horario, martes doble horario y ya nos vamos para Uruguay, ya hace 15 días que estamos acá, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos por la pretemporada que se hizo, es una pretemporada especial porque muy pocas veces Peñarol sale a hacer la pretemporada fuera de casa y bueno, creo que la verdad que sirvió para trabajar. Y le cuento algo, esto ayuda al crecimiento del fútbol en Miami, nosotros les agradecemos a ustedes por estar aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, a las órdenes estaremos entonces. Bueno, muchas un abrazo. Gracias. Bueno, un abrazo, chao. Chao. ¡Ey! Fútbol Miami TV, por favor, un saludo. Un saludo grande, Fútbol Miami TV. ¡Ey, bien! ¡Chao!